porque hay fuentes que las generan de un modo intencionado, de tal manera. Por lo tanto, creemos que es absolutamente imprescindible, primero, que conozcan en primera persona a las que ustedes llaman pseudomonjas, una notable diferencia entre lo que es una cosa y la otra. Cuando ustedes utilizan en prensa el término pseudomonjas, es dañino para ellas. Ellas nunca, insisto, se han presentado como tales, sino como mujeres consagradas a Dios. Jamás ocurrieron. Jamás me ocurrieron. Si alguien puede decirlo, soy yo, que fue la que vivía en esa casa madre de Mogás, con Miguel Rosendo y con su familia. El llamado caso de los miguelianos es un montaje. Por si fuera poco, a la vez que se supone que soy víctima, también soy una de los 14 imputados por asociación ilícita. Ni de ningún tipo sexual con Feliciano Miguel Rosendo Casillo. No he sido jamás abducida, ni manipulada psicológicamente, ni tampoco he coaccionado a nadie. Nunca. Por desgracia, han sido nuestros propios padres los que han emprendido este proceso judicial. Adolescente, sí, yo he estado en una secta. Por eso sé lo que es y por eso sé que orden y mandato no era una secta. Estuve en una secta donde ese hombre se decía llamarse Dios en la tierra. Ese hombre me coaccionaba. Ese hombre, sí, constantemente me tenía bajo sus pies. Entonces le dije a mis padres, en su momento, era menor de edad, le dije que por favor me ayudasen a salir de esa secta. Y mis padres no me creyeron ni hicieron absolutamente nada. Porque parece ser que no teníamos derecho a conocer nuestra condena. Durante la visita canónica, y más aún después de haber apartado a Miguel, quizás de Vega instigó a nuestros padres para difundir sus acusaciones también entre las familias. De modo que el ambiente para nosotras era de una presión cada vez mayor. Hasta el punto que fuimos a hablar con el obispo Luis Quinteiro para decirle que o nos protegía de Isaac de Vega, o nos dábamos de baja para hacer una nueva asociación en otra diócesis de España. Las acusaciones falsas contra Miguel Rosendo. Y el obispo decretó una visita canónica, que le encargó a un sacerdote amigo de Isaac de Vega, llamado Manuel Salgiros. De Miguel y de Marta, aquí presente. Pues esto es lo que ocurrió durante los años 2013 y 2014. Lo que vino después ha sido una instrucción de 3 años en la que la acusación de secta ha servido para intentar silenciar nuestras voces. Se siga urdiendo con la mordaza que un sacerdote y unos padres orgullosos y ávidos de dinero nos han puesto en nuestras bocas. Muchas gracias. Basta de esta mentira y de este montaje. Las consagradas no eran pseudomonjas. La acción pública de fieles de la Iglesia Católica, orden y mandos a Miguel Arcángel, no era una secta destructiva y satánica. No era eso. Esta es la verdad. Como sacerdotes católicos que amamos a la Iglesia y después de haberlo intentado con nuestros obispos y en Roma, tenemos la obligación en conciencia de destapar esta injusticia. Si se llega a esta situación, es principalmente por las manifestaciones y actuaciones de quien fue nombrado en su día por el obispo de Tuy Vigo, agente eclesiástico de la Orden de San Miguel Arcángel, llamado Isaac de Vega, sacerdote, capellán del centro penitenciario de Alhama y miembro del Opus Dei.